Primero nos llevamos a nuestra nota intercultural. A Manabí, ahí se realizó el cuarto festival del ceviche con maní y aguacate. Este plato típico es elaborado con pescado marinado en limón y se le añade maní, aguacate y otros ingredientes. Espectacular, definitivamente. Quienes lo preparan aseguran que el Instituto de Patrimonio Cultural realiza los estudios para que forme parte de las comidas tradicionales manabitas. Bueno, veamos. La elaboración del ceviche con maní y aguacate en la provincia de Manabí es un plato tradicional familiar. Muchos lo preparan en sus viviendas, otros deciden saborearlos en las cevicherías para degustarlo en familia. Echándole lo que es el limón, ya mejor dicho preparado para después ya servirse, para quemar. Sus principales ingredientes es el pescado, limón y sal al gusto, complementado con el aguacate y maní que le dan el toque a este curtido de pescado, donde también lleva productos sembrados en las costas del Ecuador. Y listo para servirse. Y buen provecho. Sí, constantemente estamos viniendo acá para no perder la costumbre de gustar el ceviche con maní. Este plato típico busca ser integrado en patrimonio cultural como comida gastronómica de esta provincia por su variada forma de preparación. El patrimonio cultural nos ha visitado y sí, estamos para ver si de a poco nos incluyen a jipijapa como el ceviche de pescado con maní y aguacate en el patrimonio cultural de gastronomía. Así lo aseguran quienes viven de la venta elaborado artesanalmente, donde esta vez se desarrolló en la ciudad de Jipijapa, en la provincia de Manabí, el cuarto festival del ceviche con maní y aguacate. La verdad es un plato que a mí me encanta, sobre todo cuando le pones muchísimo, muchísimo maní y aguacate. 8 quintales. ¿Dónde está María? 8 quintales. Y si es de preparar, pues puede que llegamos a los 1000. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz.